Buenas a todos, bienvenidos a Tyson TV. Estamos de vuelta en Civilization 6. Vamos a ver, la ciudad necesita alimentos. Córdoba se muere de hambre. Pues Córdoba, no te puedes morir de hambre, Córdoba. Córdoba bonita, Alepo necesita un granero. ¿Cómo avanza mi tecnología, ¿Cómo avanzan mis ciudades, verdad? Vamos a ver. Madrid me pide un aeropuerto. O reparar la planta eléctrica de momento, vale. Aquí me piden una arena, pues yo te la doy. Bien, mi bombardera está en un buen sitio. Aunque incluso... vamos a dejar ahí. Porque luego lo podemos trasladar aquí a esta ciudad. Vale, un crucero portamisiles. Vamos a dejarte por ahí. Otro bombardero. No podemos atacar a ningún sitio, no pasa nada. Vale, ametralladora en tierra, aquí tenemos una ciudad. No voy a tirarle una nuclear o un cuetito. Ay, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver, ¿desde aquí puedo atacar? Sí. A ver si desde aquí no me voy a dar. Un misil. Están sacando uranio, No me vais a ganar en la carrera atómica, chavales. Ascenso disponible. Ahora sí que tengo a tiro de todo esto. Bien, vamos a empezar a atacar a esta ciudad de aquí abajo. Vamos a arrasarla. Creo que este submarino que tengo aquí arriba le voy a mandar aquí abajo también para ayudar al bombardeo. Y vamos a arrasar esa ciudad y de Salamanca nos expandimos para abajo. Aunque tenemos aquí este barquito también enemigo. Es que todavía no quiere que le ataque, perfecto. Igual que ese tanque, como veis, se me ha retrocedido con un turno 2 por el auto guardado. De todas maneras, ahora invadiremos a estos infelices aquí y les capturamos todo. Total, si les tenemos ya arrasados. Vamos a ver, estas tropas, 3 estrellas. Declaremos la guerra. Vamos a arrasar ya Egipto, quiero conquistar todo el mundo. Que Osiris está encantado de acogernos, sí. Osiris me la va a chupar. Así declaro. Señorita, lo sentimos. Conservar la ciudad, no la quiero. Arrásala, ya tengo todo el resto. A la mierda tu puta ciudad. Vamos a ver, mis tropas. Iniciamos la invasión. De momento, aquí arriba. Y aquí arriba, ¿vale? Mi tanque sigue aquí. Ahora queremos que mis tanques lleguen a esta parte de la costa. Hay radiación. Mierda. Mierda, no me he dado cuenta. Mis propias bombas atómicas juegan en contra mía. Vale, aquí tenemos otro submarino. Vamos a mandarle para abajo que me explore. Ese no puedo atacarle. Pero sí con misiles, ¿verdad? Ahí está, perfecto. En alerta. Vale, mi helicóptero que investigue. Mi avión. Le he mandado que bombardee una ciudad ya arrasada. Yo también soy gilipollas. Vale, mi ametralladora es muy débil para atacar sola ahí, pero lo vamos a mandar aquí para que me descubra más terreno. Y eso que se supone que había mandado un satélite, pero bueno. ¡Oh, perfecto! Hunde el barco. Torpedos van. Y torpedos que pasan por debajo de la tierra. ¡Ojo, Bueno, estará metido en el puerto el submarino, pero bueno. Se ha quedado un tiro. Vamos a darle un poquito de... para que se lo piense dos veces y atacarme. Vale, tenemos aquí un destructor. No, vamos a descubrir por aquí abajo, que no me fío. Ah, tienen ahí tropas que para atacarme. Son dos ciudades. Soy el mal caído sobre este mundo. Me denuncia, anda ya, hombre. ¿Qué vas a hacer tú con palos y flechas? Pringao. Anda ya, personaje. Ah, otro que habrá que arrasar. Vamos a ver. Unidad lista para el ascenso, mi submarino.
Bueno, te ascenderé la siguiente ronda, ¿vale? De momento vas a meterle un potente... Bueno, ya, te ascendió ahora. Torpedo guiado. Más uno a la visual, ¿no? Observación, más alcance. Vamos a ver, Madrid. ¿No tenéis alcantarillas, tío? Por favor, hombre, son fundamentales. Aquí, venga, una academia militar. Mandar enviados. Pues yo que sé, Jerusalén, mínimamente. ¿No puedo mandar a Jerusalén? Vale, pues muy, muy bien. Vamos a ver, mis avioncitos. Misión de bombardeo. Aunque aquí va a caer una nuclear. Esta ciudad, vale, por lo menos para dejar el camino limpio. Pero aquí una nuclear va a caer. Sí, a este le va a caer una nuclear encima. Me harta de tonterías. ¿Por qué bombardear por un método tradicional que tarda 854.247 años pudiendo tirar una bombita nuclear bonita y barata? Anda, mira, un de eso, anda. Ahí está. A la mierda el barquito. Mi helicóptero. Mira, otra ciudad más por aquí. Pero mira, que cuántas cosas bonitas, ¿verdad? Crucero portamisiles. Por cierto, urgente. Urgente salir de ahí ya. Uf, menos mal. Al territorio, amigo. No veas. Casi me quedo sin barco. Vale, esta gente, vamos a hacerla retroceder aquí. Y os curáis. Perfecto. Y vosotros, una nuclear normal aquí arriba. Porque tenemos ahí un helicóptero cerca. El tío este no ha querido rendirse, no ha querido entregarme sus ciudades. Pues nada, vamos a tener que hacer una demostración de fuerza. Ahí va. Mira cómo brilla. ¡Hala! A tomar por culo, chaval. Espero que lo hayas disfrutado. Y espérate que todavía tengo más. Mi helicóptero... Voy a tirar otro aquí. ¿Se la tiro? A tomar por culo, No me quedan dispositivos nucleares. No tengo gigas disponibles. Pero bueno, oye, eso no había caído yo. Que me podría haber pasado a mí eso. De momento tú explora aquí arriba, a ver qué hay. Que no me quedan ojivas. Ojivas. Tengo una termonuclear. Pues vamos a tener que fabricar ojivas. En mi campaña nuclear no puede... No te falta más uranio. Por cierto, tengo esa amenaza ahí que tengo que eliminar. El crucero portamisiles le vamos a mandar aquí al norte. ¿Ataque a distancia? ¿El Cairo? Ah, sí, aquí en el Cairo que había problemilla, sí. Correcto, estaba mi tanque intentando llegar hasta allá arriba. Afirmativo, ¿ves? Mi tanque todavía tiene ahí órdenes de llegar. ¿Me están intentando derribar mi helicóptero bonito? ¿Hola? ¿De qué van? Vamos a ver, ¿qué oferta me haces? Me das de todo, pero no me das ciudades. Que me des tus putas ciudades. Que me des todo, todo lo que tienes. Que me des todo, todo. Sí, sí, gruñe, gruñe. Vas a saber tú lo que es gruñir, gilipollas. Si me estás ofertando la paz es porque no puedes contra mí y lo sabes. ¿Por qué no me das lo que quieras? Más vale ser súbdito mío y estar a mis pies que morir contra mí. Y estos de qué van. Intentan huir. Intenta sacar a sus tropas de aquí. Qué fuerte me parece. Bueno, este de tanque que se cure. Vale, este ahí. Vosotros, chicos, os vais a alejar. Igual que este helicóptero. Porque vamos a arrasarle directamente. Este tío no quiere ceder ante mis exigencias. Así que no me queda más remedio que ser yo el que ceda. Creo que voy a tirar venga, te voy a extender. Producción aquí. ¿Cuánto tardas en hacer una nuclear? 27 turnos. 27 turnacos en hacerme una termonuclear. ¿Estáis de coña? ¿Estáis de coña? Pues no, tío. No. Toma, haceros un faro ahí bonito. A ver, ¿vosotros cuánto tardáis en hacerme la nuclear? 15 turnos, ya es más aceptable. Vamos a ver, vosotros me tardáis... 29 turnos, tío. ¿A dónde van a parar? Una fábrica, venga.
Bueno, aquí ya ni de coña, ya. Mi tanque. Vamos a ver, mi tanque. Vamos a dejarle aquí de momento. Ah, no, eso es para declarar la guerra a otro. Ahí hay otro por ahí, vale. De momento vamos a hundir ese. Por cierto, eso me recuerda que debería tener mis tropas en tránsito desde aquí. Debería empezar a mandar refuerzos. Vamos a ver. Aquí tenemos otro tanque, ¿no? Y aquí hay una flota enemiga. Ojo con ella, ¿eh? Vale, este tanque lo quiero aquí. Esta tropa de infantería la quiero aquí también. No, pero no vayáis por ahí en medio. Estáis zumbaos. Esos que se curen, ¿no? Estate quieto. Ah, ¿puedo atacar desde aquí? A la flota esta, perfecto. Pues tú aquí. Desde aquí también podrás atacar, ¿no? Después a lo siguiente. Bueno, no pasa nada. Ahí estamos. ¡Oh! Y hemos hundido la flota enemiga. Magnífico. Magnífico. Un helicóptero a protegerse. Si aquí no quiero que me cierre el paso por el interior, aunque puedo abrirme luego a través de la otra ciudad. A tomar por culo, termonuclear. Que declaro la guerra a estos. Ya estoy en guerra con ellos. Se les he tirado ahí, se la declaro oficialmente. Pero coño, es que les tiras una nuclear y es como que no saben quién se la ha tirado y no hay declaración de guerra. Ahora sí que hay. Tomar por el culo, hombre. Qué maravilla. Qué preciosidad, ¿verdad? Vale, tú en guardia. Ataque a distancia, vamos a ver. Vale, mi tanque ya está llegando. Crucero portamisiles. Aquí tenemos un submarino. Bueno, además es el mismo país que estoy ahí. Deja de echarme piropos. Si tú vas a ser la siguiente que arrase. Por mucho que te mole mi rollo. Un espía enemigo me ha saboteado en Madrid, ¿eh? Ah, que me ha declarado la guerra este también. El imperio del Congo. Aunque el futuro parezca lejano. Anda, ya me voy a preocupar yo por un congoleño. A ver, mi helicóptero, que le están dando mucho por el culo. Vamos a ver. Helicóptero bonito. Vente aquí abajo. Y cúrate, anda. Mi infantería, más curaciones. Mi tanque, más curaciones. Submarino. No me quedan dispositivos nucleares, no tengo ojivas, no pasa nada. Bombardeo estándar. Bombardeo estándar. Mi submarino, desde ahí no puedo atacar. Pero sí le podemos mandar aquí. Para que colabore con este tirando misilacos. Bombardero. ¿Tropas enemigas en mi territorio? ¿De qué van? Mi crucero porta misiles aquí abajo. Producciones. Tenemos aquí otro submarino nuclear. Maravilloso. Que se una a este. Mi otro submarino. Vamos a ver qué hay ahí. Da la vuelta al mundo. Y todo igual. Va bien, va bien, va bien. La cosa va bien. A esto de momento vamos a dejarles tranquilos. Vamos a ver, de ahí a reparar. ¿Cuánto tardan estos en hacerme la nuclear? 14 turnos, tardan menos. Vale, un avión que puede atacar, ¿dónde? No, puede ascender de momento. A mi coche lanzamisiles. Vale, cruza el canal y tú también. Os quiero aquí todos. Quiero todas mis tropas juntitas.
A ver, los rebeldes del Cairo siguen manteniendo esa raya de momento. Hay muchas tropas rebeldes ahí. Ahí está. Vamos a joder a los rebeldes bien jodidos. Vale, mi crucero porta misiles. De momento está todo correcto por esta zona de arriba. Vamos a mandarle, yo creo que aquí a colaborar en la defensa del Cairo. ¿Y estos? ¿A dónde van los colonos estos? ¿Dónde se creen que van a ir? ¿Qué ha pasado aquí ahora? Valladolid necesita alimento. Bueno, no pasa nada. Vale, mi submarino está. Sigue aquí. Misil andando. Y este no necesito aquí. Este tiene otro ascenso disponible. Pues nada, super fortaleza volante. Producción en Toledo. Dispositivo nuclear 10 turnos, venga. Necesito más puertos nucleares, venga. Un astillero. Ya tengo el portaaviones. Ya tengo un portaaviones. Ay, 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 ay. Mi portaaviones bonito. Qué preciosidad, qué maravilla. Me entran dos aviones. Vamos a ver. ¿Tengo aquí algún avión pendiente de irse del continente? Creo que no. Creo que no. Oye, ¿qué ha pasado aquí? Que tiene tropas rebeldes Buenos Aires. Yo no tengo ningún tipo de soldado aquí en esta zona. Mi imperio está desprotegido por este sector, ¿eh? Pero no pasa nada. A ver, si yo le diera a cambiar base... ¡Oh, sí! Mis bombarderos van a poder agruparse en el portaaviones. Menos mal que se tiene a tiro. Madre mía. Ya no puedo llevar los bombarderos donde me salga de la punta del capullo. Van a temblar. Van a temblar. Un portaaviones. Tengo un portaaviones. Os voy a reventar. Yeah, yeah. Y vais a llorar. Yeah, yeah, yeah. A ver, de momento. Este lo voy a mandar aquí arriba. Efectivamente, he hecho bien porque sigue habiendo otra opción. Vamos a ver. A la mierda los rebeldes. Vea, el Cairo. Esa. Ha encargado de ese. De todas maneras, los refuerzos están en camino, ¿eh? Aunque ya prácticamente para cuando llegue no va a haber nada. Este que se... no. Que se cure, no. Hay que seguir atacando. Que por suerte tengo bastantes tropitas. Ese barco me ha venido muy bien. Por lo menos son tres ataques lo que le tiramos. Que es un ejército lo que me están mandando para esta ciudad, pero bueno. Puedo aguantar. Maravilloso, maravilloso. Mi ejército está avanzando. Bien, a ver qué me ofrece ahora. Que yo le pague dinero encima. ¿Y qué me das? Que o sea, que yo te pague. Que yo te pague. ¿Por rendirte? ¿Te tengo que pagar? Pero tú eres, sigues siendo tonto. Mucho músculo, poco cerebro. Bueno, el tonto ese sigue haciendo tonterías. Así que vamos a dejarle ahí en su mundo. Porque le voy a arrasar por completo. Igual que todos. O sea, van a acabar todos llorando, suplicando. Nah, no tienen nada que hacer. Vale. Se ha formado aquí un ejército de submarinos. Maravilloso. A ver, producción aquí abajo. Madrid. Dispositivo nuclear, 8 turnos, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Mira, vamos a hacer aquí un puerto espacial porque al final, con la tontería, tengo alguna ciudad por ahí. ¿Un faro? Venga, un faro. El tanque este necesita... Ah, mira, un ascenso. Maravilloso. Vale, mi crucero va a llegar. Bombardero. A bombardear. Tú a seguir recuperando vida. Tú también. De aquí están mis tropas ya avanzando. Vale, mis tropas que desembarquen. Que desembarquen. Y que desembarquen.
Bueno, por si acaso lo vamos a dejar ahí. Más tropas. Lo vamos a dejar ahí. Bombardero. Vamos a seguir dándole caña a este. Vamos ahí. Ah, está ya casi muerto. Magnífico. Vale, mi otro bombardero hace un poco de cosquillas a la ciudad. Este tiene que salir por patas. Este tiene que salir por patas. Una flota enemiga delante de mi portaaviones. Que me ha costado fondearle un huevo. No me lo vais a destruir ahora, cabrones. ¡Ah, apoyo aéreo! No tenemos apoyo aéreo. ¿Dónde? Y el portaaviones es esto lento. ¡Mierda! ¡Oh! Me lo van a perseguir y me lo van a intentar hundir, hijos de puta. Hijos de puta. ¿Dónde puedo llevar el portaaviones, tío? No tengo ningún submarino cerca. O dar la vuelta por el norte. A tiro de mi bombardero. Lo mejor es por el norte. Vale, vamos a ver. De momento este si no puede avanzar. No, así que vamos a dejar aquí. Saltar el turno. Vale, estas tropas. De momento aquí. Tengo aquí un destructor. Vamos a mandarlo hacia arriba. Vamos a ver. Este es un submarino. Que se junte con este. Vale, aquí hay otra ciudad enemiga. Perfecto. A saltar el turno. Y les toca a ellos. A ver qué es lo que hacen. De momento esta flota se ha quedado ahí. Bueno, he decidido atacarme a mis vehiculillos. Que me han hecho pupa, por cierto. Joder, qué poco. Todo el complejo palacial está asentado en torno a un eje central. Una maravilla completa. La ciudad prohibida. Venga, perfecto, muy bien. Vale, en Shenchan otra vez, otra puta rebelión. Ya estamos con las tonterías. Ay, que tienen hambre. Eso es una puta ciudad conquistada, hombre. A ver, Valladolid. Comprar. Nos sobra la pasta, ¿no? Uno de estos. Y otro. Y listo. De momento. Vale, tenemos ahí barcos. Alcantarilla. Se me viene una fábrica. Llenar espacio de política. Turismo, mínimamente, atado por culo. Vale, tenemos aquí este tanquecito. No sé si... que le vamos a tener que mandar de vuelta, yo creo. Ah, que estos vienen al puerto. Estos flipaos. Ah, dejémosles aquí. Mi portaaviones que sigue avanzando. Mi bombardero no... aquí, a por estos. O por lo menos hemos sacado un par de tanquecitos aquí para contrarrestar esta insurrección. Vale, submarino. Bombardea. Vale, que vayan pagando las defensas. Insistimos en el bombardeo.
Mañana iniciamos el asedio. No, ya puedo sacar. Vale. Hombre, les puedo ascender, pero primero que ataquen. Vamos a recordarles que estoy por ahí. Ahí está, un tanque por cada lado, perfecto. Estos han curado, pero que te cagas, ¿no? Pues se me olvidó atacar desde el anterior turno. Vale. Eso es, poco a poco y tiritando. El puerto este de momento está en la zona tranquila y mi otro submarino está llegando también. Vale, perfecto. Pues vamos a mandar para arriba este submarino también. Siguiente turno. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Ah, me intentan también mi transporte. Qué graciosos y simpáticos, ¿verdad? Atacan mi tanque. Atacan mi barco. No hay nada como un sueño. Sí, muy bien. Vamos a ver. Bueno, pues este se lo tiene a tirar a estos, así que... A tomar vientos. Eso es por disparar con un fusil a un barco. A esta gente que se cura. Mi destructor aquí arriba, a ver qué hay. A ver, la ametralladora. Ahí está. Hagamos pupa. En el momento la cosa va así. Bueno, un taller me viene por aquí. Vale, está dando otra bomba atómica. Reparar el cuartel. Esta gente la palma. Esa gente casi la palma. Vamos a ver. Mi barquito. Que vuelva a casa. A seguir bombardeando. Y el señor portaaviones que siga acercándose. Sigamos debilitando esto. Debilitemos más. Al rojo vivo.
Maravilloso. De esto ya no se recuperan. En la siguiente turno, la ciudad la conquistamos. Bomba fuera. Y el funeral del tanque. Pues no, se ha quedado. Se ha quedado a nada, macho. Vale, mi submarino. Ya tenemos un ejército de submarinos nucleares. Vamos a ver qué me ofreces ahora. No te pago nada, me das la paz, dinero, tintes, naranjas, tres cuadros, un libro y el arca de la alianza. Qué pesado que no. Sí, claro, porque te voy a quitar tus ciudades, ¿no? No me das tus obras de mierda y me das tus putas ciudades. No te interesa nada, pues nada. Sí, sigue gruñendo. Tú tranquilo, hombre. Perfecto, rebelión aquí solucionada. Este chiquitín se ha merecido un ascenso y que le curen. Vamos a ver. Hablando de ascensos, este ha ascendido. Tú ya te curarás después. Primero bombardea. Maravilloso. Este tanque casi que me asciende y todo. Pues ya está, asciendes. Este se cura. Y este ejército, que tome la ciudad. Perfecto, Sumeria conquistada. Y por aquí se ve que hay más ciudades, pero no pasa nada. Conservar ciudad. Sí, esta me interesa conservarla. Bien, veamos. Encima me traen gentuza. Nada. Elegir producción. Vamos a ver. Estadio Maracaná, ¿para qué? ¿Para qué un estadio Maracaná? Transporte portuario. Ah, está, por culo, paso, no me hace falta ningún almirante. Yo solo me basto para todo. Bien. Unidad esperando órdenes, mi destructor. Es que no hay nada que hundir. De momento es que no hay nada que hundir, tío. Entonces, si no hay nada que hundir, me aburro. Igual que tú. El gran submarino. Vamos a mandarle al otro sector, a aguas territoriales del otro lado. Vosotros para acá. Hay mucha radiación todavía. Vale, ¿qué me voy a más esperar órdenes? El avioncito. Hay que terminar a estos bastardos. Eso me recuerda que tengo aquí el helicóptero este que abandonó hace 800 años, tío. Venga, hombre, que he dicho que ataques. El helicóptero este que baja para abajo. Vamos a ver, el bombardero este. ¿Qué puedes atacar? Venga, ataca y anda. El portaaviones que se mueva allí. Aquí está la cosa chunga. Vale, mi otro bombardero. De momento ahí estás muy bien. Vamos a ir cambiando la base. Tu nueva base es el portaaviones, ¿vale? Vamos a ver. Mi querido tanque número 1. Asciendes. Mi querido tanque número 2. A formar un corps. Ametralladora, aliarla.
tú a curarte. Y tú no puedes hacer nada de momento, ¿no? Saltar turno. Estos chinos dando problemas desde que lo, desde, vamos, desde que les capturé. Vale, los refuerzos que han llegado a la isla. ¿Qué puedes hacer que te dé a un espía y tú me das oro? ¿Qué me estás contando? ¿Vas a dar tu ciudad? No, pues ya está. ¿Tú quieres un espía? Yo una ciudad. Así es como funciona la diplomacia. Y cojo como no me des lo que quiero, ¿eh? Como no me des lo que quiero... La escultura sí. Cristo Redentor, perfecto. Ya tenemos la maravilla del mundo hecha. Vamos a ver aquí qué está pasando. Que ataca a distancia, ¿no? ¿Me están viendo? Vale, uno menos. Oh, vaya, qué hostia más bonita le hemos dado a ese, ¿no? Valladolid quieren producir algo. ¿Quieren un espía? Bueno, queréis también un termonuclear. Yo os lo doy. Si mi población pide que haga bombas nucleares, yo hago bombas nucleares. Más feliz que nadie. Vamos a ver. Mira, ¿ves? Me piden que haga termonucleares. Pues yo hago termonucleares. ¿Tú quieres una maravilla? Pues yo te doy una maravilla. Vamos a ver. Mi destructor está un poco perdido. Mis submarinos nucleares también. A ver si les puedo mandar aquí al mar del norte al encuentro. Vale, este barquito, que te está haciendo mucho daño a esa gente. Un momento, vas a cambiar la base. Te va a venir aquí como apoyo al portaaviones. Portaaviones que, por cierto, se va a venir hacia este sector. Donde se va a venir aquí nuestro submarino y se va a unir a la flotilla. Este se va a empezar a curar. Y ahora que tenemos esta ciudad bonita para bombardear. Que esta no le ha atacado con armas nucleares porque también la quiero obtener para hacer una línea de suministro. Vale, vamos a ver. Este tanque ya está curado, ¿verdad? Me la juego con él y conquisto esta ciudad. Conservar ciudad, no, arrasarla. Magnífico. Estos han ascendido. Esta gente va a venirse aquí. Oh, micenas, mira. Estos son los griegos. Ascenso. Unos cuetitos. Creo que voy a mandar a toda mi flota naval hacia aquí. Bueno, de momento... Así que veis ahí. Menfis va a palmarla. Vamos a debilitar esta ciudad y la tomamos. Y la atacamos por dos flancos. Aunque aquí no es que tenga mucha gran cosa. Un avión, pero... Y esto le vamos a dejar ahí porque no puede dar por culo. Nada más que contra objetivos navales. Aunque sí puedo intentar mandar, que va a tardar 4.000 años, a mi destructor que vaya para allá. Vale, ese ya le han dejado salir, perfecto. Anda, mira dónde está la puta base rebelde. ¿Eh? Mira dónde está la puta base rebelde. Unida esperando orden, vamos a ver. Mis ametralladoras aquí a la frontera de este pavo. Vosotros aquí. Vamos, de mi pueblo dice que la casa de un tirano es una... ¿Me denuncias tú también? Pues tranquilo, si te voy a arrasar. Bastante está sobreviviendo ya. Y estos todavía tienen caballos, tío. Ya está la infantería atacando un crucero. Dos cruceros. Están flipados, ¿no? Mira lo que pasa para atacar un crucero. ¿Eh?
Que os vais todos a la mierda, si es que sois tontos. Ay, pobrecitos. A ver, producción, me piden que haga una fábrica. Porque te doy una fábrica. Esperando órdenes. Continúa el bombardeo. Tú sal de la radiación. Es tu único mandato. Y... ah, mira. Perfecto. Para recuperar vida. No, desde aquí puedes bombardear también. Qué maravilloso, ¿no? No, de firmar paz ni de coña. La chulita egipcia lo va a pagar. Mi avión parece que está merizando el agua. Vale, vamos a ver qué tenemos aquí. Mi otro tanque. Dame una cantera de piedra por hacer algo. Por aburrirte. Unidad esperando órdenes. Ametralladora. Bueno, no hace falta porque estos ya han unido. Están huyendo. Además, hacia Ámsterdam se van por patas de la paliza que les estoy dando. Pero no van a poder correr muy lejos tampoco, o sea que... vale, de momento me interesa el portaaviones en sí. Así el viaje también es menor. Igual que los lanzamisiles. Bombardeo. Madre mía, vaya ejército más poderoso que tengo. O sea, dominación mundial absoluta. Esto se está acabando ya, vaya. Dentro de poco está, toda esta gente queda extinta. O sea, solo voy a quedar yo. No tienen mucho más que hacer. Ponerse a mis pies. Hasta que no me quieran chupar los pies, pues es lo que hay. Es así de sencillo. ¿Esta gente estoy en guerra con ellos o qué? Pues se ve que sí. Se ve que sí, adiós caballos. Acá queda uno. Madre mía. ¿Pero quién me viene con caballos? Va a ser una presa fácil para mi helicóptero, para que se estrene. ¿Que le haga un regalo? ¿Me está exigiendo que le haga un regalo? Pero si tú ya no tienes nada. O sea, ¿qué me estás contando? Si yo te he conquistado... o sea, tú no eres nadie ya. Me exige que le haga un regalo. ¿De qué va la peña? Y me ha atacado la ciudad con un caballo. A ver, me ofrece esta, firmar la paz, meta oro, chocolate, uranio, el sudario de Turín. No, no me vas a dar la última ciudad que te queda, ¿no? Irwin ponía. O sea que esta es su capital. La única que le queda algo. Vamos a ver, ¿qué ha pasado ahí? Ah, el tanque es de mierda. No hay nada como se dice que oponerse a la globalización. Este no sé quién ha ascendido, pero super fortaleza. Perfecto. Que se cure. Vamos. Esta ciudad va a caer ya. Está a punto de caramelo. O sea, esta es la ciudad que le puedo tomar. O sea, es su capital nueva. O sea, después de que tomarle la capital, le queda esa. Vale, esto ya está. A punto de caramelo. Querido tanque, conquista tu dios Tyson esta ciudad. Ahí está. Maravilloso, por supuesto que conservo la ciudad. Conservarla, hombre. Vamos. Y espérate que todavía, como sigue la otra chulita haciendo el mongolo, todavía me acerco que se ve que la radiación se está acabando. Y le meto aquí, vale, digo, le meto otro bombazo nuclear ahí. De momento la cosa no es tan seria, pero sí con Ereván. Así que vamos a ir haciendo que mi portaaviones baje para allá, porque aquí no podemos atacar nada. Aunque el apoyo aéreo también es importante en esta parte, pero... ¿qué he hecho? ¿A dónde le he dado a atacar, tío? No sé qué he hecho. Pero algo le he dado a bombardear. Ah, una obra de esas. Este tiene alguna maravilla por ahí. Vale, no veo amenazas aquí en un principio. O sea que puedo bombardear en principio lo que me salga de la punta del carajo, ¿no? De momento no quiero bombardear. Quiero saltarle el turno a este. Comercia, venga. Mi portaaviones.
Flanco norte o flanco sur. Yo creo que esta zona es buena. Vamos a mandarle para acá. A poner nervioso a la griega. Mi tanque ha capturado ya esto. Hay mucha radiación. Si lo mando ahora, la puedo tomar. Pero que sobrevivan mis tropas va a estar difícil, ¿eh? Vamos a dejarlo aquí y salto el turno. Para preparar un futuro avance. Esta gente que se cure. A tomar por culo. Meterles unos ciezos. Ahí está. La rebelión llega a su fin. Magnífico, magnífico. Voy a reparar el granero. Vale, mi submarino nuclear va bien. Vamos a mandarle para aquí abajo. Pero no te metas en medio de la radiación, gilipollas. Vale, esa unidad muerta. Vale, eso es ahí. Para presionar también. Mi crucero portamisiles. Que vaya avanzando. En cabeza. Ya, que Ámsterdam sigue declarando la guerra. No tiene tropas y sigue declarando guerras. Hay que ser tonto. Claro, pues teniéndome a mí como aliado, claro, ¿por qué no declarar guerras por ahí, no? A ver, mi submarino de mierda. Que te estás haciendo daño tú solo. Uf, mi tanque va... Le va a costar la vida a mi tanque tomar la ciudad. Yo también por orgulloso. Bueno, vamos a ver, mis tropas. Vamos a mandarles ahí al frente. Que vamos a empezar a invadir a los griegos. Estoy por hundir ese barco de mierda y todo, pero me da pena. Es un barco de vela. Vamos a ver, Bilbao. Puerto marítimo, no sé para qué. Dejadme un termonuclear. Planta eléctrica. Molino de agua, para que no os moráis de hambre. Os acabo de conquistar, hombre, algo tendréis que hacer, ¿no? Con vuestra miserable vida. Este bombardeo aquí. Tú le das un buen hostiazo, de recuerdo. Y ala. Y lo siguiente, toma el campamento este de rebelde de mierda. Vale, vosotros de momento os vais a quedar aquí en guardia. Mi bombardero... A tomar por culo. Al Ereván este que está dando mucho por culo. Vamos a quitarnos de en medio a la ciudad estado esta asquerosa. Así es como le gusta a Tyson. Que los bastardos acaben bien muertos. Vale, mi tanque. Ah, que esto es una ciudad enemiga, ¿no? ¡Correcto! Tenemos ciudad enemiga, perfecto. Acá hay una ciudad enemiga, maravilloso. Maravilloso. A curarse. Un bombardeo rico. Y bueno, chicos, creo que es perfecto porque aquí con este juego se me va el tiempo volando. Lo vamos a dejar aquí, conquistando la ciudad esta de Surupak, o como se llame. Ya nos queda solo esta última zona y acabamos de conquistar el mundo después de aniquilar a todos estos bastardos que están refugiándose en sus feas e inmundas ciudades. La egipcia ya la tenemos, ya está aquí. La egipcia ya no tiene dónde esconderse, a menos que le quede alguna otra ciudad en algún otro punto. O sea, le queda esto y ha palmado una menos. Vamos por el resto. Nos vemos en la próxima. Ya sabéis, darle al like es gratis.